Hola, hola, ¿cómo están? Con ustedes Fernando Palomo, acompañado, como siempre, por Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Realmente, sí, estamos ansiosos para que comience este partido. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos. Hoy juega el Real Madrid frente al Kashima Antlers. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Marito, lindo este, el teatro sobre la Castellana. Lo del Santiago Bernabéu es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque el madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al Madrid, en su propia cancha, y principalmente en los grandes eventos como la Champions. Partido el que se viene, comenzamos. Qué bien cómo se juntan. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Uy, qué pelota metió. Benzema. Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Se viene un lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. La tiene Gareth Bale. Se viene. Ese balón que queda en el muro del fondo. Con la pelota Carvajal. La tiene Gareth Bale. Entra en zona de peligro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Claro, que si no le llega el compañero es que le ha pegado horrible. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Está para pegarle. Viene el arquero en esa. Mala la entrega del balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Todo pelota en la barrida. Rodríguez. Con la pelota Carvajal. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. Bien defendido, es que para eso está en el área. Se le ha escapado la chimbomba. Rodríguez. Se acerca a zona de ataque. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio.
Qué lindo que toca en el balón. Cristiano Ronaldo. No puede controlar el balón. Fritz. Y el traslado que queda en un rival. Transporta la pelota a zona de ataque. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Balón para Karim Benzema. James Rodríguez. Eso es, así como se mueve. Bale, brillante el arquero. Le pega su... No entiendo de dónde, imagina que desde ahí puede entrar la pelota, pero así lo hizo. Pero si él ni él mismo se lo llega a creer, le pegó también y hasta el arquero sorprendió. Gran jugada con un final inmejorable. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. Tiene Gareth Bale. Toni Kroos. Con la pelota Carvajal. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Todo pelota en la barrida. Balón para Karim Benzema. Va el disparo al arco. Ha pasado muy, muy cerca. ¡Epa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Cristiano Ronaldo. El balón está suelto. Entra el jugador. El árbitro que señala tiro libre. Con lo cerca que ha pasado ese balón, increíble, pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza, y le faltó un poquito de puntería. Desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral. Toni Kroos. Y la defensa termina con el peligro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Qué buen disparo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Buena pelota hacia el espacio. Va el disparo. La tiene Gareth Bale. Balón por arriba para James Rodríguez. Entra en zona de peligro. Y el árbitro dice que...
Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Cristiano Ronaldo se acerca y crea peligro. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos... ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Fuerte puñetazo! Un córner para prolongar el ataque. Nuevamente, tiro de esquina. ¡Cristiano! Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Sabiendo que este jugador no le pega bien, parece que tuviera los pies redondos. Toni Kroos. Mete el balón largo para que la jueguen. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Esta puede ser. Levantar la bandera, Orsay. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Aquí puede haber una oportunidad. No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Cristiano Ronaldo. Frente al arco, toca, toca. El disparo y a paz. Mira el remate. Y entra. ¡Gol! Este partido tiene un solo color. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. Y por ahora la pizarra 2-0. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Marcelo. Toni Kroos. No puede controlar el balón. Buen balón profundo. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Cristiano Ronaldo. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. El disparo, un zapatazo. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Ah!
¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina. ¡Cristiano! Si afinan la puntería, lograrán aumentar la ventaja. Esa pelota regresa. Lleva la pelota a zona de peligro. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Luka Modric! Así sí. Aumentan la ventaja. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se acerca zona de ataque. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios. ¡Luka Modric! ¡Un golazo de cabeza memorable! ¡Vaya cabezazo, Mario! Se tenía que haber tirado 3 días antes para pararlo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Le pegó un zapatazo! Hermoso gol, ¿eh? Pasó rozando el travesaño, pero fue la parte de abajo. Un golazo. Uno más y ya sobre el final del partido. Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia. Que no va a terminar todavía, 4-0. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario, sabían que eran un equipo superior, pero esto ya es un paseo en el parque. Sí, dice que los caballos se ven en la pista y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Aquí puede haber una oportunidad. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Mete el balón largo para que la jueguen. La jugó de tacto y no pasa nada. Se inventó. Le va a pegar y le sale un chancletazo. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Levantan el cartel que dice que se juegan 4 minutos más. Increíble. Entra en zona de peligro. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Balón para Karim Benzema. Se abre espacio y ¡gol! Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor, pero que tengan un poco de respeto con el rival, ¿no? Ya les cayeron varios a los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho, pero sí una gran goleada. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y le digo algo, se viene más. Suena el silbato del árbitro, marca el final del partido. Triunfo del Madrid. Buena victoria, más que merecida, que ha marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia.
contarme un poco sobre lo que ha dejado hoy en el campo Cristiano Ronaldo, Mario. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos. Eso es así como se mueve Bale, brillante el arquero.